Pues con la buena tarde, la buena tarde. Saludos, saludos de aquí de Selma, California. Estaba orinando el rifle. Pues sí, andamos adentro porque tenemos 6 levantadas, 6 cargas que levantar en una sola. Entonces ya llevo 3, esta es la cuarta, me quedan 2. Empezamos temprano, de las 8 de la mañana, y ahorita son las, faltan 4 minutos para las 6 de la tarde. En este hemos tardado más porque ahí duré como, yo creo, como hora y media o 2, yo creo, aproximadamente. Casi 2. Ahí les comento, traemos 6 levantadas, una entrega en Los Ángeles. Y entonces me metí adentro a decirle al muchacho que las paletas que van a subir me las ponga atravesadas. Ya ven que el montacargas las encaja en los hoyitos que tiene la parrilla abajo. Entonces, igual de meterlas por los hoyitos, tiene que voltearla, pues agarrarla por el otro lado, por el lado, los lados, y meterla. Para que quede más angosto, pues. Va a ir muy pesado al frente, porque ya viene todo revuelto. Pero es fin de semana. Ya de noche no hay tanta problema en las básculas. Pero ahí lo vamos a regular ahorita, de todos modos. No vamos a ir ilegal, pero vamos a ir más pesado enfrente, pues. Entonces es lo que les comento. Para que quepan las otras 2 levantadas que traigo, para que quepan bien, entonces les dije que las pusiera atravesadas, para que las otras 2 quepan muy bien. Que me parece que son 3 paletas más en total. Así dicen en la confirmación. Y no haya ninguna bronca. Pues sí, ¿qué estamos cargando? Se preguntarán. Estamos cargando. ¿Qué cargamos primeramente? Queso crema en la mañana. La primera. La segunda fueron un par de paletas de parrillas de uva. La tercera también fue uva. Y aquí la verdad que como que va variado. No es de, también va uva y van, como quien dice, es un abarrote. Se me figura a mí como los camaradas que trabajan para la ley en México, para Walmart, Aurrerá. De hecho, tengo un primo que él jala un camión particular y va haciendo entregas en las tiendas de Aurrerá, desde Sonora hasta Baja California. Entonces, llevan de todo, pues. Nada más que nosotros llevamos a una sola bodega en Los Ángeles. Ahí llegó un coqueto. Un coqueto blanco. ¿Qué hubo? Ancina es. Vamos a esperar para irnos. Vámonos por la tercera. Oh, por la quinta. Vámonos por la quinta. No les digo, me equivoco. Todo el tiempo cuando estoy grabando, no sé por qué. Todo el tiempo me equivoco mucho. Disculpen ahorita la distorsión de la imagen, lo de que está de subida aquí y está la vía del tren. Entonces la camioneta que está ahí pues está
está haciendo turno, pues no voy a salir. Ya se va. Pasan rozando los patines allá al pavimento. Vamos a tener que dejar ir en rojo por acá porque de otro modo quedo tapando la calle. Y si me quedo aquí, me quedo arriba de la vía. Siempre rocé de poquito las llantas. Es que todas estas áreas estamos cerquita de Fresno. Hoy estamos en Selma. Y estas áreas son viejitas, pues. Bueno, vamos por la quinta, vamos allá a Ridley, California. Viene siendo al este del 99. De hecho, ya hicimos dos cargas en la mañana ahí. La segunda y la tercera, la cuarta ya me tocó aquí. Ese chillido lo tenemos que reportar. A ver si ahorita les muestro de dónde proviene. Ya miré de dónde proviene. Proviene de del bloque del motor, donde van los el intake que le llaman, el manifold. Desde ahí tiene soplado un empaque, ahí está. Ahí donde hace presión del motor al manifold. Los empaques que van ahí, yo digo que están dañados, porque ahí está ahumado. De ahí pienso que proviene ese ruidajo. Yo recuerdo que la manzana enmielada tenía el mismo problema. A los últimos días empezó a ser así, como 15 días antes de que se compusiera. Entonces ese chifleo se le quita hasta que deja de pedir fuerza. Ya que se estabiliza bien velocidad. Ahí cuando desaparece, miren. Ahí desapareció. Ya que no pide fuerza, pues. A 20 millas de ahí de la bodega, de aquí donde venimos, a 18 millas. De hecho, ahora la semana venimos a levantar ahí. Una paleta vine a recoger, llegué a las 11 de la... poquito antes, como a las 11.50 o 10.55 de la noche. Llegué ahí a la bodega. Soltaron a las 2:09 de la mañana por una sola paleta. Un detalle que les explico. Cuando andaba con el látigo de Insala, el dueño de la manzana mielada, el dueño del palomo, a él no le gustaba venir a cargar produce, lo que es, o sea, no veníamos especialmente a cargar produce aquí a California. Porque sí, cierto, no en todo lado, pero el 90% a donde vayas te dan cita, vamos a decir, a las 2 de la tarde. Viene saliendo a las 10, 11, 12 hasta la madrugada. Permanece más de 12 horas, casi la mayoría de esos lugares. Casi el 90% de las bodegas, porque se rigen en otras sindicatos y todo eso. Y era una de las cosas que, si se dan cuenta, cargábamos mucho en Nogales, nada más el transfer de caja a caja y vámonos. Y como él decía, el tener el camión ahí parado, dice, cargando para acá, una decía,
se molesta el chofer, me molesto yo. Y como ya tiene la cita para levantar, también ya tiene la cita para entregar. Entonces, ya las horas que ocupaba para llegar ya te las consumieron antes de cargar. A eso se refería él. Por eso era muy raro, cargábamos. Era muy raro que cargáramos, especialmente cargábamos cuando veníamos bajando del este hacia California. Y ya pues no, Arizona agarraba lo más pronto. Lo más pronto, como él decía él, eso de esperarme para mañana y porque para mañana va a estar bueno, no. Lo más pronto y vámonos. Y una que otra vez cargamos crudos a Phoenix. Era muy atento con eso, la verdad, el látigo, mis respetos, don Gerardo. Era muy atento con ese tipo de detalles. Obvio, no me van a pensar que estoy tirándole aquí, ando gusto. Cargamos aquí porque la compañía o el látigo dueño de estos aparatos es de aquí de California, pues. Es de California, pues obvio, estamos en el área. Pero el látigo aquel, como era Arizona, no le gustaba venir a California, pues. Cruzamos el pueblito de ahí de Ridley. Andamos acá por la parte este del pueblo, entre puro files, entre puro campo. Bueno, ¿qué es files? Pues así le llaman aquí al campo. Pues, ¿dónde trabajas? En el fil. Ah, ¿para qué lado? Para el fil. O sea, que si para la parcela, para la tierra, para las huertas, etcétera. Pero al final de cuentas, pues es la parte de agricultura, ¿no? Vivo entre los files, o sea, entre parcelas. Yo pensé que era alto por aquí, miré que hicieron alto, pero esa camioneta hizo alto. Pero más, qué bonito la pinería. Y andamos entre huertos de manzanos o manzanas. Este ya no sé qué sea. Esto parece ser de cítricos. Pero por aquel lado es la barrera nada más. Adelante, vamos a girar a la derecha. A ver, qué bonito se ve para allá. Voy a cortar para girar a la derecha. Esta es una lonchera. Como esta por si nos ofrece, regresaron por aquí. A ver, no hay señor justicia. Está amplio la vuelta. Está amplio. Vamos a ver, tranquilo. En el clasicón está este lado. Y la chata largó también.
está todo cenizo. Como ya lo limpié en el... Ese me quedó todo cenizo. Y ahorita en la noche con la luz de los carros, los que llevan luces altas, los exóticos que no las bajan, me va a distorsionar la vista. Y pues también saluditos para la gente que nos comenta en YouTube, en Facebook. Saluditos, saluditos. Y saludazos también, hombre. La verdad que ahorita que ando local aquí, me desvelo mucho. Y a veces no hay quebrada de contestar a tiempo. Nada más miro los comentarios. Nada más, de cuenta que andamos por allá por nuestra tierra mexicana, miren. Puros negocios locales de aquí, de raza latina. Los churros famosos, tacos Cojumatlán. Cojumatlán, ¿dónde es Cojumatlán? Mariscos El Mayo, estilo Sinaloa. Y qué hubo, estilo chinola. El país de los 20 donde somos. Es lo que tiene California, por donde sea hay que comer. Por donde le dé hay que comer. Al estilo de cualquier latino, ¿no? Lo que busque para la gente de El Salvador, Guatemala y México, donde se encuentras comida, la verdad. Nada más que como traileros sí se nos dificulta a veces buscar un lugar, ¿no? Pero la gente local, una, que el clima está bien chingón, y dos, que hay de todo, tiene todos los climas aquí en California. Si quieres desierto, tiene desierto. Si quieres montañas, tiene montañas. Si quieres nieve, nieve en el invierno. Si quieres playa, playa también al Pacífico, lagos. Ah, aquí a la vuelta, aquí a la vuelta. Tenemos entrada en truzas en la plática. De ahí, de donde salió la camioneta, hacia allá, es el condado de Tulare. De Tular, como mencionan los gringos. Libretas. De ahí para allá es Tulare. Y aquí Redley. Y de donde venimos allá, de la parte sobre el 99, allá de la parte oeste, es Selma. Pavimento también en el olvido, man. Ahí criticaron muchos que, ah, que te quiero ver en, ah, no, no, que te quiero ver en las carreteras de fulana parte, no tengo negocio para allá. En buena onda, ¿no? Que me pone de volar, me pone que ya, si te, ya te quisiera ver acá en las carreteras de Mangana parte, no, 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 de una vez les digo, no tengo negocio para allá. Mi negocio está aquí, gracias a Dios. Y yo lo que voy es que para hacer Estados Unidos y que estén las carreteras así, es una porquería, la verdad. Porque aquí sí, el americano sí se queja de eso, pues. Y sí tiene voz aquí. Sí lo escuchan. Ya nada más. Pero pues también son áreas rurales de agricultura. También por eso no lo invierten. Alto, pero no lo vamos a hacer nomás porque no queremos. No, está tranquilo el tráfico. Bien cenizo el vidrio. Dice troqueros, oh, ya vine aquí el otro medio. Parquense a la derecha, adelante, dice. Ya dijo. Erigo. Ya nos dijo la muchacha, dale para adelante, dice.
Pues le damos para adelante, ¿cómo no? Vamos a ponernos acá. Vamos a hacer un ruidajo lindo. Están comiendo, están en la botana los vatos. ¿Qué hubo? Vamos a apagar las luces. Vamos a apagar también el motor. Vamos a pegar una limpia al vidrio delantero. Nada más, leve. Le voy a mostrar más o menos la... Más o menos de dónde se origina el chiflido que trae. Ahí está todo humado, miren. Ahí está todo humado. Yo pienso, y pensamos otro compañero, que proviene de aquí del manifold, miren. Está bien desgastada el empaque, la lámina que lleva ahí. Esa área de ahí, todo eso está ahumado ahí. Pensamos que de ahí provenga. Quieto. Suma la tierrita primero. Y pues sí, así como les dije, venimos por una paleta, ya me dijeron que no está lista. No sé la verdad cuando, a qué se refieren cuando dicen que no está lista. Pero sí calculo, duraba unas 2 horas por una sola paleta, la verdad. Ahí está, un piecito. También esto voy a reportarlo, porque está dañando el vidrio. Ya lo dañó, de hecho. Ya lo dañó. Ahí. Pues nos vemos al rato entonces. Ahora que era, nos sueltan de aquí. Vamos a llegar bien lujuriosos, bien exóticos, o sea, a la AA, a la Angelina. Vamos a tomar la temperatura, acaba de encender. Y de diésel. Pues de hecho tenemos que llegar descargando a las 6 de la mañana. Arribita de medio. Este trae un tanquezote, miren. Trae un tanquezote exagerado. Le rinde mucho, pero también es mucho peso. Quedamos pendientes pues. Con la buena tarde. Buen fin de semana.